presidenta, la señora María Elena Pantón. Esta tarde, con Jorge Espinosa Lanzota, del pueblo de Valentina Navarra, diputado el 17 de junio del año 2001. Nace como una entidad que tiene una jornada con voluntad con la finalidad de incluir y erradicar la situación de sufrimiento y muerte de cientos de animales abandonados cada año en la comuna. La labor de voluntarios se pretende concientizar a la población para prevenir el abandono y promover la adopción de animales abandonados. Gracias a la subvención municipal, la cual está adecuada para el trabajo animal, además de los socios y aportes voluntarios, han logrado esterilizar aproximadamente a 200 cerdos y machos caninos. Defina a continuación el Comité Pro y Libre Región. Su presidente es el señor Pérez Fuente Matón. De Cota, don Juan López Barreto. Contra Castillo Gastado de Castro de Tercera Vega. Fue fundado en el CEDE en el año 1991. Este comité nace con la creación de la región de Lujo, la tarea que hoy involucra a todas las comunas de la provincia. Agrupación de emprendedores a partir de Coimbra. Como la arte de la escuela María Andrea Borges Alfonso. Contra la Argentina Junta de Aurora Santonera. Fundada el 19 de agosto del año 2009. Programa de Desarrollo Local Rural. Es un convenio de 38 municipalidades de Uruguay con INDAP, en donde un equipo profesional en México busca la asesoría técnica agrícola y elabora proyectos productivos sobre las posibilidades de desarrollo de la comuna, como son la fuerza, la misa, ganadería y cultivos. Por eso, que sus funciones en el año 2000, siendo a 112 familias, ha aumentado su cobertura llegando a un total de 251 familias. Divididas en 14 sectores. Mencionamos a Gonzalo Norte, a los sectores de Nahuatl, los sectores